Presidente, está presente en el recinto la honorable representante Adriana Gómez. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Yo agradezco esta oportunidad inmensa de poder participar de este debate de control político, porque pienso que son muchas las ideas, las tesis, los argumentos que podemos presentar ante tan estimados congresistas y especialmente integrantes de la Cámara de Representantes. En primer lugar, pues agradezco al presidente Milton Angulo y a los citantes, los doctores Wilmer Leal, Eusebio Muñoz y la doctora María José Pizarro. Muchísimas gracias. Nos da oportunidad de compartir con ustedes en un lenguaje que yo diría que es en tono menor, que es un lenguaje amable, afable, que permite tener unos intercambios de ideológicos y demás. Y yo comenzaría por decir que desde que yo era dirigente gremial advertí sobre la importancia de la regulación de la protesta social. Y lo hice porque conocía la sentencia que declaró inexequible los artículos 47 a 75 de la ley 1801. Ley 1801, por lo demás, bastante importante, como quiera que sus integrantes, y sus ponentes, fueron un sinnúmero de personas muy destacadas. En primer lugar, el ministro Juan Carlos Pinzón de la época, y los senadores, óigase bien, Germán Barón Cotrino, Claudia López Hernández, José David Name, Roy Barreras Montealegre, Juan Manuel Galán Pachón, y los honorables representantes Oscar Fernando Bravo, Telésforo Pedraza, Elber Díaz, Carlos Correa Mojica. Es decir, aquí hubo una discusión profunda de todo un código de convivencia y seguridad ciudadana, como se llama ahora, después del proyecto de ley ya conciliado que presentó el doctor Rodrigo Lara. Y nos parece que esa ley tenía todo el sentido. Pero bien, la Corte en su sabiduría dice, aquí hubo una violación de la reserva. Y entonces, ¿qué quiere decir una violación de la reserva? Y uno se va a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Dice, la Corte Constitucional evalúa la normatividad cuestionada desde los criterios de evaluación de la reserva sobre los derechos y deberes fundamentales de las personas. Y considera que la protesta social es un derecho tan supremamente fundamental que tiene que apoyarse en los siguientes principios que define la Corte Constitucional, que efectivamente se trate de derechos y deberes de carácter fundamental. Ese es el primero de los puntos. Eso se refiere a la reserva, que es por lo cual la declara inexequible. Esto es en otra sentencia, claro está. Que el objeto directo de la regulación sea el desarrollo del régimen de derechos fundamentales o del derecho concreto del de que se trate. Que la normativa pretenda regular de manera integral, estructural y completa un derecho fundamental. Que verse sobre el núcleo esencial, los elementos estructurales y los principios básicos del derecho a deber. Y por último, que se refiera a la afectación o el desarrollo de los elementos estructurales del derecho. Esto es, que consagre límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten la estructura y los principios del derecho. Hechas estas cinco consideraciones, al revisar la exequibilidad o inexequibilidad, como se quiera llamar, de esta ley, pues ni más ni menos que la Corte dice, aquí se expide el Código Nacional de Policía y de Convivencia y los declara inexequibles por violación de la reserva de ley estatutaria
establecida en el artículo 152 de la Constitución, que tiene estos requisitos que son de observador, deben ser observados obligatoriamente. Pero además, preocupada de la situación, el magistrado ponente, doctor Alberto Rojas Ríos, dice: los efectos de la anterior declaración de inexequibilidad se difieren por un término no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, antes del 20 de junio de 2019, esto lo leo textualmente, pero si mi memoria no me falla, se refiere claramente a que es el Congreso el llamado a hacer esa regulación. Yo he hablado con distintos congresistas, senadores, representantes que han jugado un papel fundamental en esto, a fin de que observen lo dispuesto por la Corte Constitucional. Y esto no es nada diferente al desarrollo del artículo 37 de la Constitución, al cual ya se refirió nuestra estimada ministra del Interior, de que toda parte del pueblo podrá reunirse libremente para protestar de manera pacífica. Y bienvenida a la protesta en todas sus manifestaciones, pero hay manifestaciones diferentes, hay manifestaciones como marchas, hay manifestaciones como protestas, hay manifestaciones como diálogos, etcétera, y todas ellas yo diría que son bienvenidas. Ahora bien, nosotros estamos regidos por la Constitución de 1991, y la Constitución de 1991 fue una conquista de una propuesta estudiantil sin ningún grado de violencia, la transformación más profunda que ha hecho este país es la Constitución del 91 en los últimos años, y fue gracias a una propuesta estudiantil. En 1957, de manera pacífica, fueron los estudiantes los que motivaron a empresarios, a industriales, a pequeño comercio y a todos los demás a hacer un paro nacional que tumbó una dictadura. Y ni qué decir que hace 30 años, frente al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, perdón, hace 30 años frente al asesinato de Luis Carlos Galán, no hubo una manifestación ni una protesta que fuera violenta, fue una manifestación absolutamente pacífica para condenar ese hecho, y no se repitieron los aciagos hechos del 9 de abril. de 1948. Y en esta marcha, estos estudiantes dijeron que nunca más se quedarían callados, ni ante los victimarios, ni ante cualquier otra forma de corrupción. Y lograron, sin romper un vidrio, sin dañar una vitrina, sin un graffiti, la séptima papeleta. Entonces, estas clases de manifestaciones son aquellas que hacen que la protesta estudiantil sea grande. En la medida en que sea pacífica y la inteligencia juvenil construya sociedad y Estado, es positiva. La violencia no acaba sino destruyendo, generando una animadversión entre todos los afectados. Ni qué decir cuando se destruyen las estaciones de Transmilenio, la afectación directa de esas personas es hacia sus usuarios, y lo mismo sucede lo que ocurre frente a los daños con grafitis frente a las entidades públicas o a los bienes culturales. Y aquí lo hemos visto, como unas personas de la sociedad civil, lo mostró allí la ministra, protegen no solo al ESMAD y a la fuerza pública, sino también protegen los bienes públicos, los bienes privados que se han visto afectados. Para las instituciones financieras, para el comercio, durante muchísimos años se volvió un perfecto karma
las marchas entre la calle 26 y la Plaza de Bolívar, para citar un ejemplo. En Bucaramanga, en la carrera 27, sucede lo mismo, en la carrera quinta de Santa Marta, en lugares como el Paseo Bolívar de Barranquilla, en manifestaciones frente a la Torre del Reloj, protegiendo la misma sociedad sus murallas para que no se vean afectadas. Y precisamente para evitar el mayor perjuicio que derivaría a la sociedad de unos actos vandálicos, se crea, como ya lo hemos dicho hace más de 20 años, el ESMAD, sin armas letales, como una manera de controlar un desbordamiento violento de algunas personas, afortunadamente pocas, y en general encapuchados, para que no se les pueda reconocer, para que no puedan mostrar su identidad. Y hemos, digo yo, el Estado reformado esto en 2018, en 2017, en 2016, todas reformas anteriores a este gobierno. La última fue el 3 de agosto de 2018. ¿Y para qué se usa el ESMAD? Yo diría que tiene como objeto evitar hechos que perturben el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, y está enfocada alrededor de la dispersión de ciudadanos violentos, no de los que están manifestándose pacíficamente. Y ustedes lo ven, nunca está acompañando la manifestación, está siempre ubicado de manera estratégica, no de manera desafiante, nunca lo hace, lo acompaña la fuerza pública, y ustedes ven las marchas y las manifestaciones donde van caminando acompañados de los integrantes de la Policía Nacional, algunos con escudo protector, pero sin los implementos que tiene el ESMAD. Y ese ESMAD que preguntaba la representante María José Pizarro está conformada, le doy el dato, y así lo envié en las 23 preguntas, por 3.876 hombres. 106 son mujeres, 3.770 son hombres. Componen 24 escuadrones. Del personal femenino, le digo, 23 son madres, 2 son cabeza de hogar, solitas, 3 están embarazadas, son personas muy meritorias, que deciden enfrentarse a un sinnúmero de vejámenes y aún arriesgando su vida. Ya van 9 asesinados del ESMAD en la historia, desde su creación. No hay una sola sentencia condenatoria por estos hechos, de una vez aprovecho para decirlo. 96 policías de estos del ESMAD son estudiantes de psicología, derecho, administración de empresas, contaduría, trabajo social, son personas con formación académica y además con una capacidad de no reacción, de prudencia, de diligencia, que la verdad es abismal, tienen una preparación psicológica que los lleva a no reaccionar nunca bruscamente, a menos que sea absolutamente necesario. Y 187 son profesionales técnicos y tecnólogos. No estamos frente a personas que no tengan una debida formación, han pasado por unos cursos que están claramente explicados en las 23 preguntas que ustedes tuvieron a bien hacerme. Cuenta con unos implementos de protección que pesan entre 23 y 25 kilos. Yo verdaderamente a tantas personas que son fuertes, que son vigorosas, los reto en los calores de este país a aportar unos elementos de defensa no letales que pesen entre 23 y 25 kilos. La mitad de lo que pesa un bulto de cemento. Es un peso sumamente grande y yo diría que eso de por sí demuestra la buena preparación que tienen estas personas. Tienen un protector corporal con pechera, con camionilleras, con coderas, un escudo, un casco, que los ha salvado de muchísimas cosas. Ya esto hay que sumar los elementos no letales que portan. Tienen granadas de humo, de aturdimiento, de gas,
etcétera. Y han recibido ataques que han sido capaces de perforar una tanqueta, de esas que usted hablaba, representante María José, de María José Pizarro, con todo respeto, de esas tanquetas las han logrado perforar. Hemos encontrado muertos dentro de la Universidad del Valle manejando artefactos explosivos, personas que se acogieron a sentencias anticipadas frente a la Fiscalía General de la Nación. Y ellos, pues de una manera prudente, no reaccionan, nunca están desafiando la marcha, nunca están desafiando la manifestación, están en unos lugares estratégicos y listos a intervenir. Desde 2015, más de 726 uniformados del ESMAD han sido heridos. Ya dije que habían sido muertos nueve. A 96 se les adelantan procesos frente a la justicia penal militar. Estoy hablando también desde su fundación. Y consultadas la información en los juzgados de primera instancia y ante la Inspección General de la Policía Nacional, no hay ninguna sentencia condenatoria proferida por homicidio, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, lesiones personales, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, sentencias condenatorias de tipo penal, abuso de autoridad, violencia sexual, en los cuales se establezca responsabilidad por parte del ESMAD. Y ya había dicho, ya lo he dicho. Perdón, señor ministro, si le pido a los asistentes entonces que por favor guarden cordura, de lo contrario me veré obligado a hacerlo retirar. Este debate se ha generado todas las garantías posibles, hemos escuchado a la oposición, por favor, todo respeto para con los funcionarios. Le agradecemos la atención. Y se ha... Pueda, ministro. Sí, gracias, señor, porque este ha sido un debate, como digo, en tono menor, con gran respeto, y esa es la manera como se dialoga, como se protesta, si quiere, como uno se manifiesta. Y aquí hay nombres, que se los digo, de los fallecidos: Mauricio Andrés Soto, Mauricio Soto Londoño, Jorge Luis López, José Libardo Martínez, Hugo Efrén, Pablo Julián Fernández, Alberto Garibello, Byron Recalde, Boris Benítez. Simplemente para hacer una, esta mención es para hacer un recuento de estas personas que han, si se quiere, son unos héroes, han ofrecido su vida para garantizar el orden dentro de este país. Y me quiero referir ya específicamente a lo que han dicho los citantes a este debate. Doctor Milton, la fuerza se usa, como ya lo expliqué, cuando se vuelve absolutamente indispensable, y siempre cuando la usa son con armas no letales. No tienen armas letales ninguno de los integrantes del ESMAD, y cuando salen de los sitios donde están, en las estaciones de policía, en sus centros de concentración, dan fe sus superiores que salen sin armas letales. Y cuando ha habido algunos hechos, como nos tocó vivir en marzo en el Cauca, donde tristemente murió un integrante de una comunidad indígena, a la postre se pudo establecer que había fallecido como consecuencia de un balín, que no es un arma que use la policía, y mucho menos el ESMAD. Entonces, eso es bien importante. Y ya sobre denuncias concretas por encima de alcaldes y gobernadores, y el caso de Puerto Boyacá, pues a mí me gustaría conocer las denuncias concretas. Puede que no sea objeto de este debate, pero con mucho gusto en el ministerio nosotros atendemos a lo que haya lugar. Decía el representante León Freddy que también hay desmanes. Perdón, doctor León Freddy Muñoz. Decía que también hay desmanes. Sí, actúan cuando hay desmanes. Ayer en Nechí quemaron la alcaldía, y allí tuvo que intervenir el ESMAD, y no logró que unas personas con unas bombas molotov, unas botellas de gasolina, evitaran quemar la alcaldía. El perjuicio es inmenso. Ahí también tendríamos que entrar a valorar los perjuicios que han causado estos desmanes. Y
y hay insatisfacción y vuelven las protestas, pues nosotros somos respetuosos de ellas y hay un diálogo, y ha habido, la ministra ha tenido unos diálogos permanentes, y yo creo que cuando se habla de concertación, representante Pizarro, se está refiriendo a la concertación entre el gobierno nacional y las personas que protestan, los sindicatos, etcétera. Pongo de ejemplo la semana pasada que durante la protesta que organizaron los sindicatos, las centrales obreras, no hubo un solo desmán. Cuando ya se disolvió la protesta de los sindicalistas en algunos lugares aislados, hubo desmanes en la Universidad Nacional sobre la calle 26. Intervino, y eso es bien importante recalcarlo, intervino e interviene el ESMAD cada vez que se vulnera el artículo 24 de la Constitución Nacional, porque ese también es el derecho de muchísimas personas, se lo leo a la letra. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. Por eso no se acepta el bloqueo de vías. Por eso hay que entrar a intervenir cuando hay bloqueo de vías. Cuando este se vuelve mayor, que se pretende que no, que las personas no puedan regresar a sus hogares al terminar el día, pues se interviene. Yo le decía que esa conciliación está referida a las autoridades con relación a las personas que protestan o se manifiestan. No está referida a un diálogo entre el ESMAD y las personas que están protestando. No se está refiriendo la ley a eso, ni la reglamentación. En 10 años sí, ha habido 1.172 investigaciones. Yo preferiría que no lo hagan con temores. Y me preguntaba también usted que de dónde salían el dinero de las condenas. El dinero de las condenas sale del presupuesto de la policía cuando la condenada es la policía, que finalmente lo acaba asumiendo como entidad de derecho público, que lo es el Ministerio de Defensa Nacional. Esos 9.000 millones de pesos los asume la Policía Nacional y se pagan en orden de llegada según las condenas. De un presupuesto anual que hay para atender condenas, se pagan de manera ordenada, una vez haya sentencia ejecutoriada, al máximo, a la tasa máxima legal permitida. Pero le tengo que decir una cifra que está en el cuestionario, que es bueno relevarla aquí en esta comisión. Las pretensiones fueron de 68 mil millones de pesos. Es decir, aquí tenemos unas condenas que representan algo así como un 12% de las pretensiones de los demandantes. Muchas de estas condenas tienen fallo de primera instancia, pero no aún fallo definitivo. Y como le decía, pues vienen de hechos que son bastante anteriores al ESMAD, porque nos estamos refiriendo a la Policía Nacional. Entonces aquí hay fallos de 2004, de 2005. Eso está todo en la carpeta que yo tuve a bien enviarle a usted. Yo creo, presidente, que de esta manera, si no hubiere otra afirmación o otro asunto que yo tenga que responder, doy por contestado tanto el cuestionario como las afirmaciones que aquí se hicieron, no sin antes agradecer esta oportunidad de intercambiar oportunidades, esta oportunidad de cambiar conceptos con ustedes, como digo yo, en un tono bajo y de una manera pacífica. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el director general de la policía, el general Óscar Atertúa. ¿Tiene una preguntita antes de...? Tiene la palabra. Pues una sola pregunta para el señor ministro. ¿En qué quedó la investigación
de ese supuesto infiltrado, porque en el principio lo reconocieron como infiltrado en el caso de la foto que presenta la ministra del ICETEX, que había un infiltrado de la fuerza pública, se dijo públicamente, ¿eso en qué paró? ¿En qué paró esto? Y la segunda, pues lástima que la ministra se haya ido, pero me quedó la duda sobre la respuesta que le hizo a mi colega representante sobre la participación ahorita en las elecciones. Pero lo más sensato es que el ministerio tiene que brindar las garantías, el gobierno brinda garantías, no es un favor que nos está haciendo, es su función. Entonces me parece que la respuesta de ella estuvo un poco desacertada, pero ya que fue la pregunta, moción de procedimiento, por favor, solo una moción, sí, pero una moción de procedimiento es para entender. Yo le había hecho ahorita la pregunta a Milton, al presidente de esta comisión, y quisiera hacérsela a ustedes, ministros y funcionarios. Después de sus intervenciones, hay unas intervenciones por parte de los estudiantes y hay un cierre por parte nuestro. Ustedes, me imagino, espero, se quedarán hasta el final de esta sesión, porque si no... Doctora Pizarro, nosotros siempre hacemos todo el esfuerzo para permanecer aquí en todos los debates de control político. Siempre los atendemos y una de las cosas que hemos aprendido es a tomar curso de Fakir. Tomamos agüita y agüita y agüita hasta que terminan los debates. Cuando ya se completan las 4 horas, son ustedes los que deciden si se declaran en comisión permanente, y si tienen citación a plenaria, pues serán ustedes quienes tomen la decisión. En lo que a mí respecta, entre más rápido me pudieran liberar, tengo compromisos, con el mayor de los gustos, pero yo no dejo de atender nunca una citación del Congreso, a menos que no esté en la ciudad o tenga una razón insuperable que me permita hacer. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el director de la policía. Las preguntas las hacemos al terminar la intervención de los funcionarios. Bien pueda, señor general.